también le decía a él que preparara su corazón, ¿verdad? El pueblo para que prepare su corazón con ese sentimiento de agradecimiento por a Cristo. Para que él pueda tener ese valor de continuar orando. Y a las dos partes quisiera decirles que no dejen de orar. Cristóbal está hecho con alas de águila. Pero también ustedes, a cualquier ¿verdad? Están hechos para estar alto. Un águila ve desde lo alto donde debe clavarse. ¿Y dónde? ¿De dónde se va a alimentar? Cristóbal supo descubrir en ustedes ese pueblo que lo fortaleció. Ustedes lo acaban de decir, él los fortaleció a ustedes. Pero no solo a ustedes, sino a todos nosotros, a los presbíteros. A toda la vicaría. Señor cura, en nombre de toda la comunidad cristiana de la parroquia de San Francisco de Asís, le queremos decir que nos entristece que se vaya, pero comprendemos que esta es su misión como pastor, a semejanza de Jesucristo, porque él mismo lo mencionó en el Evangelio de San Lucas. Yo tengo que anunciar también a las otras ciudades la buena nueva del reino de Dios, porque para eso he sido enviado. Reciba esta copa como signo de envío a su nueva comunidad como buen pastor. Ha sido una bendición de Dios ser parte del caminar de este pueblo, conocer a muchas familias, acercarme a sus realidades existenciales y junto con ellos buscar la esperanza y el consuelo del Dios que nos ama. ¿Y qué malas experiencias también se llevan a ese pueblo? Son pocas y no vale la pena, porque son más importantes las buenas, las positivas, que son muy abundantes, innumerables. ¿Los catequistas qué experiencias se llevan de ellas? Gente de fe, de testimonio, de entrega. Personas que han sabido responder a su bautismo y se han dispuesto a vivir una búsqueda de una respuesta más eficaz a las realidades de nuestra comunidad desde el Evangelio. Buscando que la comunidad, los catequizandos, tengan o logren una identidad, un sentido de pertenencia a la iglesia, a la comunidad pequeña que pertenece, donde van a dar testimonio de su fe y donde algún día puedan ellos también sumarse a los servicios que necesita la iglesia, la comunidad cristiana en sus desafíos. Señor cura, 12 años como pastor aquí en esta parroquia de San Francisco de Asís, ¿qué es lo que se lleva aquí de Zacualco de su parroquia? Bueno, me faltaron 4 meses para cumplir los 12 años, pero me llevo una gran enseñanza de este pueblo pobre que sabe amar, que sabe servir, que sabe querer
me han enseñado a ser sacerdote, a descubrir mis grandes debilidades y carencias humanas en ese ejercicio tan delicado que es pastorear a la comunidad. Me voy agradecido con Dios en la persona de todas las personas que pudieron interactuar conmigo, intercambiar, con aquellos que pudimos ser compañeros y con muchos muy amigos, que es lo que nos mantendrá en una relación viva. ¿Cuál es la tarea que les deja el camino a seguir de esta parroquia? Lo ha dejado muy claro el padre Salvador Ursúa, que es el vicario de la vicaría, coordinador de las 11 comunidades, es seguir sosteniendo los procesos de iglesia, procesos comunitarios, sabiendo que esto es una búsqueda constante de congregar a los cristianos más cercanos y con el testimonio y la dinámica de fraternidad atraer a los alejados. Padre, después de casi 12 años, ¿qué sientes dejar Zacualpa? Pues el corazón, en el corazón no se manda. Hay cierto dolor, cierta tristeza, pero mucha esperanza. Sé que en Zacualpa pude encontrar amigos, pude encontrar un pueblo que quiso dejarse acompañar. Zacualco marca la vida de mi ministerio y estará siempre presente. Último, algún mensaje a todo el pueblo católico y a ese pueblo, los no católicos también, ¿no? Que formaron parte de esta vida pastoral que llevaba bien en este municipio, en esta parte. A todos los habitantes de este pueblo, que ya va a ser un pueblo querido mío, los invito a que construyamos lazos de hermandad, de fraternidad, de comunión, venciendo diferencias, quitando barreras, buscando siempre el bien común, como es la paz, la justicia, la defensa, los derechos, a cuidar siempre la dignidad humana. En eso podemos encontrarnos y luchar juntos. Siento que esa es una tarea, un desafío que queda muy vivo en el caminar de quienes quieren responder desde la fe y quienes también buscan el bien de todos. Última bendición para todos los que nos quedamos. Claro que sí. El Señor, dador de la vida, protector en las dificultades y vicisitudes, derrama sus gracias, sus bendiciones y su providencia siempre está cercana a todos ustedes. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, que al celebrar la fiesta de San Pedro Apóstol, nos alimentaste con la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo, concédenos que este intercambio redentor sea para nosotros sacramento de unidad y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Inclina su cabeza en la bendición solemne de los apóstoles. El Señor esté con todos ustedes. Que Dios, que los ha edificado a ustedes sobre el cimiento de los apóstoles, por la intercesión gloriosa de San Pedro, se digne bendecirlos todos. Amén. Que Dios les conceda ser testigos de la verdad ante el mundo, el mismo que los enriqueció con las palabras y ejemplo de sus apóstoles. Que puedan llegar a la patria eterna por la intercesión de aquellos cuya palabra los ha hecho mantenerse firmes.